Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar like y activar la campanita. En el vídeo de hoy, ya sí que sí, os voy a enseñar todas mis skins de Fortnite. Si queréis verlo, quedaros conmigo dentro vídeo. ¡Hola, Marco! Hola. ¿Qué haces? Pues, jugando a Fortnite. Sí, que ya las has encendido y todo. Mira qué rápido, Marcos. Mira qué rápido. Bueno, se ve con rayitas en la tele. Será de la luz de la tele. Bueno, ¿qué vas a hacer en el vídeo de hoy? Pues enseñar todas mis skins. ¿Todas tus skins? ¿Y cuántas tenías? 100 y pico. Pero eso es un montón, ¿no? Eso son un montón de skins. A ver, venga, pues enséñame primero la que menos te guste. La que menos me gusta. Sí, ¿cuál es la skin que menos te gusta? ¿Cuál es? A ver. ¡Hala! Esa está chula, ¿cómo se llama? Groot. Esa es de una película, ¿no? Sí. ¿Y no te gusta esta skin? No. ¿No? A ver, espérate, voy a hacer de la luz aquí. Así, para que se te vea mejor. A ver, y ahora me tienes que decir con la que más, ¿cómo se dice? ¿Más jugó? Sí, con la que más has jugado. Venga. ¿Cómo? O con la que más skin has hecho. No, skin no, ¿cómo se dice? Killer. ¿Qué? Con la que más kills has hecho. Bien. A ver, mira todas las que tiene. Mira. Tiene un montón, ¿eh? Con esta. ¿Con esta es con la que más has jugado? Con esa me hice unas 20, 22. No sé. Dios. ¿Killer? Es un montón. Vale, y ahora con la skin que más has jugado. Con la skin que más he jugado. Sí, con la que más has jugado. Pues con esta. A ver, ala, esa está chula. Esa la he visto yo un montón, de un montón de gente. Se puede cambiar un montón de estilos. A ver, pon la lila. ¿Morada? Sí, morada. Ala, puedes cambiarle el traje, qué chulo, ¿no? Qué guay. Vale, y ahora pon una, la que más te haya costado conseguir. A ver, ¿cuál es la que más te ha costado conseguir? O alguna que te hayas regalado, que le tengas cariño, que no cambiarías nunca por ninguna otra. Uh-huh. Ni venderías ni cambiarías, porque se pueden cambiar esto, sí. ¿No? Venga, a ver, dime cuál. Mira todas las que tiene. Esa es la típica del caballo. Sí, la tengo al tope. ¿Eso qué significa? Que está a tope, tope de gama, ¿no? Pues... A ver. Esta. ¡Hala, qué chula! Esa era una de las primeras que tuviste, ¿no? Sí. El pescado. ¿Y esa cuánta la tiene? ¿A qué porcentaje la tiene? De temporada 6. Uy, 7. 7, ya abajo lo pone. ¿Y a qué temporada va ahora? Mira. ¿Ahora por qué temporada va? Temporada... Voy por la temporada... Capítulo 3, temporada 1. ¡Hala! ¡Mira, este es más melo! ¡Qué chulo! ¿Eso también lo has conseguido? Sí. ¡Qué guay! Bueno, chicos, me voy a pasar por aquí, que me está escuchando la voz, pero no me ha pasado hoy en todo el vídeo. Bueno, a ver, mientras que Marcos termina de organizar sus skins, ¿vale? Voy abajo al garaje por algo súper chulo para que Marcos y yo juguemos, ¿vale? Así que no vayáis, quedaros conmigo porque os vamos a enseñar algo. Dime. Esta skin es la más, o sea, de mucho tiempo, porque es de temporada 1. Guau, de la temporada 1. O sea, sí que es la que más tiempo lleva contigo, ¿no? Bueno, pues eso, que voy al garaje, Marcos, no te vayas, ¿vale? ¡Marcos! Ya estoy. Oye, una pregunta. ¿Tú te has dejado la puerta del garaje abierta? Uh-huh. ¿Y entonces? ¿Quién se lo ha dejado abierta? No sé. ¿Tú has escuchado algo? No. Pues un momento, chicos, que tengo una sospecha. He ido al garaje para coger un juego para jugar con Marcos aquí, para enseñaros lo que está súper chulo. Y la puerta del garaje otra vez de nuevo está abierta. Y no es la primera vez de que yo le dejo cerrada y se queda abierta. Mamá, ¿qué? Yo he escuchado ruido. ¿Cuándo? Antes. ¿Cuándo yo estaba abajo? Sí. ¿Yo ya había bajado o antes de que yo bajara? Antes de que tú bajara. ¿Y por qué no me lo has dicho, Marco? ¿Pero has escuchado cómo pasas? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿No ha sido tu consola? No. ¿No ha sido Fortnite? Un momento. Que la última vez en la ventana estaba aquí sin Missy. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Nos asomamos? Vale. Vamos a asomarnos, chicos. A ver qué puede ser eso.
¿Qué pasa? ¿Qué? Cuando tira mamá Agibagi por la ventana. ¿Sí? Pues ahora Agibagi ha abierto la ventana y le está ayudando a entrar. ¿Qué dice? ¿Que Agibagi está ayudando a que se mece a entrar por la ventana? ¿Verdad? ¿Verdad? No puedo hablar fuerte. Mira. A ver, me voy a asomar. Espérate, espérate. Vale, sigue ahí, Marco, sigue ahí. Está ayudando a entrar. Agibagi aquí sin Missy, Marco. Marcos, tenemos que intentar que Agibagi no logre su objetivo, ¿vale? Que es ayudar a entrar aquí sin Missy para adentro. Lo que yo no entiendo es por qué quieren estar todo el rato dentro de casa. No lo sé. Ay, dame la mano, Marco, no me suelte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Con una escoba. Espera. Con la escoba lo echamos al uno para afuera de la ventana y cerramos la ventana. Espera. Una escoba. Espera. Aquí está la fregona. ¿Dónde vas? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis escuchado el golpe? ¿Ha sido un golpe súper fuerte? Vamos a asomarlo, corre. Mamá, ya Agibagi ha tirado a Kissy Missy por la ventana. ¿Qué dices? Se ha cerrado la puerta un montón de fuerte. ¿Eso ha sido el golpe? Claro, eso ha sido el golpe. Sí, mamá, vamos a ayudarla. Venga, corre. Por aquí, por aquí. A ver si está. ¿Dónde está, Marco? ¿Dónde está? No sé. A ver si le ha cogido Gala. Mira, ve la casetita de Gala. ¿Gala y Kissy Missy? ¿Gala? Mira, aquí está Gala. ¿Gala, qué pasa? ¿Gala? No lo quiere ni mirar, Marco. Seguro que se la está escondiendo y no lo quiere que la veamos. ¿Tú te imaginas que la está escondiendo, Gala? Yo creo que está asustada, ¿eh? Vamos para adentro, corre. No quería ayudar a Kissy Missy y la ha tirado por la ventana. Claro, Marco, yo me pensaba que quería ayudarla. No, pues no la ha ayudado, la ha tirado por la ventana. ¿Y eso por qué va a ser? No lo sé. Entonces no son amigos. ¿Verdad? ¿Sabes qué, Marco? Yo creo que los dos tienen un mismo objetivo. Y por eso Agibagi ha tirado a Kissy Missy por la ventana. Para que él lo consiga y ella no. ¿Y tú sabes qué creo que es? ¿Qué? Creo que Kissy Missy y Agibagi, los dos, quieren poseerte. Agibagi con un abrazo y Kissy Missy con un beso. Tengo una idea. ¿El qué? A ver, ven, ven conmigo, ven. Tengo una idea. A ver, uy, que te caes. A ver, Kissy Missy y Agibagi tienen un objetivo, ¿vale? Que yo creo que tenemos clarísimo cuál es, ¿a que sí? ¿Cuál es? Yo. El objetivo de Kissy Missy y de Agibagi es Marco. Seguramente que quieran hipnotizarlo. Agibagi con sus abrazos y Kissy Missy con sus besos. Pero no podemos conseguir que ninguno de los dos lo consiga. O sea, lo tenemos que impedir sí o sí, ¿vale? Como sea. ¿Y sabes cuál creo que es la manera de evitarlo, Marcos? ¿Cuál? Yéndonos de casa. Porque si Agibagi y Kissy Missy ven que tú no estás aquí... ¿Se van a ir? Claro, se van a ir a buscarte a otro lado. ¿Y cómo nos podemos ir de casa? Vamos a acampar en el trastero. Y además toda la noche. ¿Te parece? Bueno, conmigo y con papá y con Paula y con Lucía. Y así que Kissy Missy y verán que no hay nadie y se marcharán. Marco, que Agibagi todavía sigue en la cocina. Corre, vámonos para el trastero. Corre, 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 abre. Vamos, no corras, no corras que te caes. Cierra, cierra. Espérame. Ay, chicos. Ay, que no veo, que me caigo. Corre, abre. ¿Hay algo? Un momento, Marcos, ven. Chicos, Marcos y yo nos vamos a quedar aquí escondidos de Kissy Missy y de Agibagi durante todo el tiempo hasta que ellos desaparezcan, ¿vale, Marcos? Si queréis que nos quedemos aquí, que durmamos aquí toda la noche, ¿vale? Que acampemos toda la noche para que Kissy Missy y Agibagi se vayan. Tenéis que darle un montón de like a este vídeo. Y hasta aquí el vídeo. Y si os ha gustado, denle like, suscribiros y activa la campanita. Adiós, hasta el próximo vídeo. Muchos besos. Adiós.